ahorita les digo cómo me quedo. Ok, amiguitas, pues aquí ya terminé de hacer toda la puntada. Sino simplemente voy a tejer así como va, medio punto y continúo. No es de que sea con el estado, tubo, la ni nada de eso, es el redondo. Eso lo hacemos para que aquí no se vea una curita. Entonces voy a hacer unas 4 o 5 vueltas de medio punto, unas 4 para que ya les vea cómo ir sacando el cierre. Que a ustedes les gusta, que es el cierre que va por fuera, viene haciendo esto. Ok, este lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacerle un buen espacio, como unas 4 vueltas de medio. Quiero aprovechar para invitarles a mi cafetería donde yo hago estas pulseras, para que me apoyen en ese canal. Estas pulseras las hice en ese canal de Bisutería Sandy. Miren, amigas, yo aquí ya le marqué a donde voy a hacer el cierre. Esto es bueno, yo ya le hice 3 vueltas de medio punto. La razón por la que yo le hago 3 vueltas de medio punto es porque no puedo sacar luego el cierre, porque la máquina, pues, de la persona que les va a hacer el forro o ustedes mismas, no podría pasar sobre esto. Tres vueltas de medio punto y la puse así bien acomodadita, y de aquí a acá conté 6 medios puntos y de aquí a acá conté 6 medios puntos. Si ustedes se enredan, solamente cuenten estas cositas, estas rayitas, cuenten así 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí me tienen seguro. Y lo mismo acá, de acá para acá, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me tengo que estar seguro. En este caso yo lo quiero de este tamañito, pero ustedes pueden hacerlo más pequeño o más grande. Entonces, si es más grande, pues no le van a dejar 6, le van a dejar 3, 4. Si es más pequeño, pues no le van a dejar 6, le van a dejar unos 8. Voy a quedar así. Entonces, también vean eso, eso, porque el cierre no debe de quedar tan pequeño, debe de quedar pues así para que ustedes puedan maniobrar y meter así bien la mano, los deditos, y ya, porque también yo tengo amigas que les enseño a sacar el cierre, pero ellas lo prefieren más pequeñito y además pena que están en sus deditos. Entonces háganlo a algo que esté cómodo, ¿ok? Entonces aquí ya terminamos de hacer, ya marqué, ahora lo que vamos a hacer es, de hecho ya en otros videos les voy a seguir enseñando que les quede muy claro la situación de cierre afuera. Entonces vamos a sacar así, vamos a coger estos puntos que nos faltan. Sí. Y vamos a tejer acá, ahí donde teníamos el segurito, hacemos medio punto también. Y vamos a hacer una tira larga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
cadenas no interesan mucho, amiguitos. Lo que nos interesa es que esta cadena llegue aquí. Aquí. ¿Cuántas llevamos? Creo que 15, ¿no? Bueno, 16, 17, 18, 19 y 20. No, les vuelvo a repetir, no interesa cuántas cadenas son, sino... O sea, no les puedo decir, y hacen 20 cadenas y lo ponen acá, no. Sino que ustedes chequen que esta tirita llegue aquí. Seguro. Y tomando en cuenta que no quede así, vida, que no quede con la vida. Que tiene que quedar, pues... el segurito, hago medio. ¿Vieron? Así. Y entonces ya nos quedó esta abertura para que ahí me cierre. ¿Vieron? Ahora lo que vamos a hacer es darnos la vuelta y tejer medio punto y tejer sobre la cadena. ¿Ok? Sobre la cadena vamos a tejer. Ahorita yo voy a darme toda la vuelta y voy a tejer medio punto, y cuando llegue a esta parte les explico cómo van a hacer. En realidad es medio punto solamente. Miren, amiguitas, aquí ya llegué a la tirita donde les conté que íbamos a tejer medio punto hacia arriba. Esta tirita, cuando ustedes lo pongan aquí, chequen de que esté pareja, chequen de que no vaya a estar así por si esté así planita, para que ustedes puedan meter el crochet y hagan su medio punto ahí arriba de la tirita. Me gustaría mucho que en sus comentarios me dijeran si pudieron hacer este cierre por fuera, si se les hizo difícil, que no entendieron, y les vuelvo a hacer otro video hasta que les quede claro. Yo se los prometí. Bueno, ahora en cada puntito de la cadenita, ¿ok? En cada puntito sin saltarse. Al menos que vieron la cadenita holanuda, o que vieron que no le atinaron bien y que está un poquito holanuda, pues sí se pueden saltar uno, pero por eso cuando ustedes hagan su medida, traten de que quede bien, quede así. Y como les expliqué, es, dejen la cadena, la estiran, la miden y ya se meten aquí, ¿ok? Entonces ahora vamos a tejer medio punto en toda la tira, sin saltarse. Al menos que ustedes vean que se les está haciendo la nuda, pues pueden saltarse un poquito. Y si no, la desbaratan y la vuelven a medir, pues desbaratan este pedacito y vuelven a medir. Otra cosa que no deben de hacer, que también he visto que le hacen algunas amiguitas, que nada más le hacen una vuelta o dos de medio punto y no. Lo que tienen que hacer es un buen pedacito para que la costurera o ustedes mismas tengan de dónde agarrarse, porque si ustedes le hacen una o dos, pues no va a poder pasar la tela de cierre, ¿ok? Yo les he regresado a algunas de mis alumnas, les he regresado sus bolsas porque nada más les hagan de cuenta esta tirita y pues ahí no pasa el pie de la máquina. Entonces, como son dos cierres, yo digo dos cierres porque es el cierre de aquí arriba y es el cierre de aquí. Entonces, tanto de acá arriba tiene que tener espacio, como el cierre de aquí tiene que tener espacio. Ok, amiguitas, pues así quedó nuestra lapicera o bolsita o como ustedes la quieran usar, que creo que me está gustando para bolsita. Ahora que me la forren, me voy a decidir y les muestro cómo me quedó ya forradita y ya les digo si la voy a usar como lapicera o para bolsita para una niña.
Y así nos quedó, está muy bonita, está fácil y es rápida y la puntada es muy cómoda, está como pachoncita y así nos quedó, amiguitas. Yo espero que les haya gustado este tutorial y si así es, regálenme un like, amiguitas, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos para que yo les siga subiendo más y más y más y más puntadas bonitas, ¿ok? Amiguitas, no olviden visitar mi canal de Bisutería Sandy donde hacemos estas pulseras, ¿ok? Cuídense mucho, amiguitas, y que Dios las bendiga, que Dios las proteja por donde quiera que ustedes anden. Recuerden, mi hilo es número 18, pero ustedes también lo pueden hacer con hilo número 9 en cualquier marca. Y mi crochet es el número 2. Eso sí se los recomiendo. El crochet que usen para hacer esta puntada, que sea grueso, ya sea del 2, ya sea del 0 o ya sea del doble 0, porque entre más grueso sea el crochet, más pachoncita queda su puntada, ¿ok, amiguitas? Nos vemos hasta la próxima, amiguitas.